Venga, me meto en microbi, que no me rellena. Ahora no me rellena. Vamos a programar MakeCode, os digo MakeCode, pero Python. Intentamos un Python, o la otra era de Python. Y este es muy fácil. Aquí no tocáis bloque, sino Python. Os va a salir dos lenguajes de programación, Python. A mí me da igual lenguaje. Voy a instalar la extensión de Smart Home. Y voy a ver, yo lo vi el otro día la primera vez, porque esto lo están constantemente actualizando, ¿vale? Entonces yo esto lo vi el domingo pasado la primera vez. De hecho, esto hace un año no existía. Si existía, yo no lo había visto. Entonces viene como por bloque, pero cuando tú arrastras, yo quiero saber la temperatura. Si yo hago el montaje, mira, de tipo TEM36, es que tiene distintos sensores de temperatura. Entonces yo voy a coger este, que parece que es el único que tiene, lo tendría que conectar, pero eso me da igual. Y me pone el código y yo y me dice el bloque que tengo que usar, en qué pin está, que está en el pin 1, y voy a crear una variable que se llama temperatura igual a tal. Y lo único que voy a hacer con la temperatura es mostrarla por la pantalla. Básico, mira, mostrar cadena, mostrar icono, mostrar número. Esto ya os digo que está súper bien porque pasa de bloque, de programación por bloque a programación por código. Tú crees que estás arrastrando el bloque, luego te sale el código. Temperatura. Ya está. Esto debería tener un tirador, pero esto todavía no lo han hecho. En el simulador de bloque te sale un tirador para cambiar la temperatura y te sale aquí. A mí me sale 50, está bien, ¿vale? No problema.